Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mambo loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Aquí estamos en Maldini Plus. Aquí estamos. En directo en Facebook Live, por cierto, si nos quieren ver. Uh-huh. Además de escuchar. Esa es la cámara. Te gusta saludar, ¿eh? Me gusta saludar a la cámara. ¿Por qué no lo haces en Fiebre Maldini nunca? Pues mira, voy a hacerlo alguna vez. Mira, como hago en la copa, ya no sé. Estaría bien. Hoy vas a elegir los 5 mejores jugadores de la historia del Milán. Nos quedan hoy grandes. ¿Es Milán o Milán? Siempre estamos con eso. A ver. Siempre de la ciudad Milán, el equipo Milán. Milán es la Milán. Y el seguro Milán que es Milán. El equipo, sí. Sí. Milán es el equipo, sí. Fundado por ingleses, Milán, me dice Iván Acocha. Es muy difícil hacer los 5 mejores jugadores de la historia del Milan. Yo he puesto 5, vamos a hacer varias menciones. El quinto sería José Altafini. Altafini brasileño, que fue varias veces máximo goleador de la Serie A, jugador muy importante, 160 goles, y además sobre todo marcó 2, Tomás lo sabe bien, 2 de los goles de la final del 63 contra el Benfica, que fue cuando el Milan gana su primera Copa Europa. Buenísimo. Con Nereo Rocco, que luego quiero hablar un poquito de Nereo Rocco también, del técnico. Número 4. 4, Gianni Rivera. Seguramente uno de los mejores jugadores italianos de todos los tiempos, el famoso bambino de oro, que era representaba un poquito la elegancia de la época del Milan, balón de oro, el primer balón de oro italiano en el 69, que fue justo un año después de ganar, el año que ganaron la Copa Europa, con los 3 goles de Prati en la final aquí en el Bernabéu, al Ajax. A un Ajax que estaba naciendo entonces y que luego ya sería el gran equipo europeo. Y bueno, 19 años en el club, creo que el cuarto puede ser Rivera. El tercero, Franco Baresi. Franco Baresi por muchas cosas, por lo que significó en el Milan, porque ganó 3 Copas de Europa, y también por lo que significó como el estandarte del estilo de la defensa adelantada de Sacchi, porque era un poco el entrenador en el campo, ¿no? Y me parece que eso fue muy importante, porque el Milan, además de ganar tantos títulos, revoluciona el fútbol con un estilo muy concreto, que es adelantar la defensa en línea, todos a una. Yo creo que es uno de los jugadores con más autoridad que he visto yo en el campo. Sí, él levantaba el brazo y la verdad, bueno, aparte de que ha ganado un montón de títulos con el Milan, pero sobre todo por eso también. El segundo va a ser Van Basten. Aquí ya podemos entrar en discusión de si Van Basten o Baresi. Yo es el mejor delantero centro que he visto después de Ronaldo. El mejor delantero centro europeo que he visto en mi vida. Ha sido Marco Van Basten por elegancia. Era un genio porque debía medir unos 90 y tantos y tenía la elegancia de un bailarín. Yo que sé, era un jugador majestuoso. Es una pena que se lesionara bastante pronto porque él, la verdad es que el fútbol lo deja bastante pronto. De hecho, su último partido es una final de Copa Europa con el Milan, uh-huh, contra el Marsella. Tiene una lesión muy grave, creo que fue de tobillo, y a partir de ahí pues no volvió a jugar. Y es una pena porque hubiera tenido varios años más, pero bueno, ganó 3 balones de oro, nada menos. Y el primero va a ser Paolo Maldini. Paolo Maldini es el Milan. O sea, ha ganado 5 Copas de Europa con el Milan. 5 Copas de Europa. 5 Copas de Europa. ¿Cuántas tiene el Milan? El Milan tiene 8. ¿8? 8, sí, porque tiene en los 60... 7. 7. No, tiene 7, Paco. Yo diría que son 7. A ver, tiene la del 63, tiene la del 69, las 5 de Maldini. 7. Y esa tiene 7. Yo creo que tiene 7. Ahora lo comprobamos. Yo creo que tiene 7. Yo creo que son 7. No he oído alguna, pero yo creo que tiene 7, porque no ha ganado ninguna desde la última. Y la verdad, es que lo ha sido todo en el Milan. O sea, las 5 Copas de Europa, el 900 partidos, lo ha sido todo realmente. Ha jugado en muchas posiciones. Es curioso porque es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia y era diestro. Él no era zurdo. Mucha gente se lo cuestiona. Él era diestro. O sea, en los penaltis, alguno que tiró en alguna tanda lo tiró con la derecha. Él era diestro, aunque manejaba muy bien las dos. Así que para mí, Paolo Maldini va a ser el número 1 de la historia del Milan. Y luego, por ejemplo, menciones, habría muchas. Su padre, Cesare Maldini, el capitán del Milan del 63, que ganó la primera Copa Europa. Lidl. Gullit, por ejemplo, los 3 del Grenoli famosos, ¿no? Nordahl y Lidl. Andrea Pirlo, que provoca una revolución cuando pasa a jugar de medio centro en el Milan. Gullit, Rijkaard, los otros dos acompañantes de Van Basten con el Milan de los holandeses. Shevchenko, Kaká, que me comentaba antes Paco, que no se nos puede olvidar. Es que Kaká, hubo 3 años, aparte ganó el Balón de Oro, ganó la Copa Europa, parecía el mejor del mundo, ¿no? Sí, sí. Era. Y hay una cosa que quería comentar, hablando de fútbol italiano de aquella época, y es que siempre está la sensación de que el Catenaccio, que es un estilo de fútbol muy defensivo, era 7 Copas de Europa, ¿no? 7, decíamos. Era producto del Inter, de Leino Herrera, y no es verdad, porque es verdad que el Inter acaba haciendo un Catenaccio tremendo, pero el primer técnico del Catenaccio es Nereo Rocco. Y es del Milan. De hecho, Nereo Rocco es el técnico del Milan que gana la primera Copa Europa. A los que sean más jóvenes y nos escuchen ahora, hay que decir, por lo menos de hace 20 años el Milan era el mejor equipo del mundo. Pero sin ninguna duda. Eso por eso, pero, luego vamos a hablar del derbi del otro día. Pero de largo, o sea, de jugar largo contra el Milan era el mejor partido que
¿Quién no? ¿Quién? Ya 30, ¿eh? Ya no. Sí, ya 30. ¿30? Sí. Bueno, mira, sí, la última fue en 2007. Bueno, sí, claro. Bueno, no, 2007 la última Copa Europa. El Milan de los holandeses. No, pero no era el Milan aquí. Bueno, ya, pero también ganó la Champions. No, sí, pero el de los holandeses. De Sacchi es del 85 al 90. Sí, sí. Vamos, de Sacchi pues y luego 30. Uno más de ¿cómo pasa el tiempo? Claro, yo recuerdo, en aquella época, ver al Milan era ver al mejor equipo de fútbol del mundo de manera indiscutible. O de la historia. Sí, sí. El inicio de ellos en Europa le elimina al Español. Sí, claro, claro, una, claro, pero, con Berlusconi jovencísimo. Bueno, que empieza ahí y ya está lesionado Van Basten aquel día que no juega la ida allí. Y es el último partido que pierde, o sea, la última eliminatoria que pierde, después vienen las tres Copas de Europa seguidas. Todas las grandes historias tienen también su punto de suerte. Estos están eliminados un año en Belgrado y se suspende el partido por la niebla. Sí, señor. Sí, se y entonces la UEFA mandó a repetirlo entero. Se repite entero, empatan. Y empatan y pasan. Y pasan, es sí. Tremendo. Y ahí nace nace un poco el Sacchi como técnico. El Sporting ganó a. El Sporting de Gijón ganó al Milán en casa, sí, en una eliminatoria de UEFA. Lo jugaron 1-0, gol de Jaime desde fuera del área. Yo estaba en aquel partido, sí, era un niño, y luego remontó en un partido que estaba exiliado. En Leche, jugaron. Eso es, el no Leche. Jugaron en Milán porque estaba cerrado San Siro por algo. Y estaba por aquel entonces, Arrigo Sacchi no estaba discutido, fíjate. Claro, o sea, que estaba discutido. Precisamente porque, en Gijón se dice, pues el Sporting casi se carga el Milán de Sacchi, casi se carga, pues sí, el fútbol. Estuvo cerca, que... estuvo cerca, sí, pero bueno, yo creo que el Milán es uno de los grandes equipos de clubes legendarios, por eso da un poco pena. El otro día Sky Italia, antes del derbi, hizo un montaje musical precioso, viendo todos estos jugadores que hemos comentado, y luego ves el partido. Bueno, es verdad que el partido, luego hablamos, fue un buen partido, pero claro, no tiene nada que ver con lo que era este Milan, ¿no? Esos oyentes que te piden partidos, el 4-0 que le hace al Steaua en el Camp Nou, como final de la Copa de Europa, yo creo que es el destrozo. Tremendo. Es una cosa que la puedes, eso lo hace el Milan al Barça de Cruz, está bien. Que hace, en Atenas. En Atenas hace 4-0, pero aquello en el Camp Nou, yo lo que fue Gullit aquel día, por ejemplo, sí, era como si se abriera la tierra cuando avanzaba Gullit. También se podía hacer una lista de fichajes extraños del Milan de los últimos 7 claro, sí, años. Siempre. O sea, Javi Moreno, Emerson. Sí, Emerson. Gente sí. Que dice, ay Dios. José Mari, ¿el Milan sigue siendo de Berlusconi? No, ahora ya no. De ya hecho, el otro día, el otro día estuvo en el palco y fue el último partido que él está, digamos, como todavía emblema del Milan. Sí, sí. Escuché en su día que Galliani sonaba para el Real Madrid. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que como que se postulaba como... Se lleva muy bien con Florentino Pérez, sí, pero vamos. Galliani es un auténtico loco del Milan. Yo tengo una anécdota con Galliani. La final de Atenas, que le gana con 2 goles de Inzaghi al Liverpool, ¿os acordáis? Sí. Yo estaba haciendo el partido para el Plus. Pero me bajé 3 minutos antes porque quería hacer una entrevista con Pepe Reina. Y digo, me voy rápido tal, no sé. Entonces me bajé del puesto de comentarista, se quedó Michael y Carlos y yo me bajé. Y llego allí, allí no se veía el partido porque estábamos dentro, estábamos en las tripas del estadio, no veíamos nada. Y estaba por allí Galliani, dando pases como un loco en un habitáculo que había allí, de un lado para otro, como un loco, porque no podía soportar la tensión. Y yo me le quedé mirando, no le dije nada, porque cualquiera le dice algo. Entonces, cuando pitó el final, salió corriendo ya hacia el césped como un loco y tal. Sí, el final del Gran Milán, tuve la suerte de verlo yo en Marsella, el Olympique de Marsella, que luego ganó la Copa Europa. Galeni salta al campo y manda al equipo a retirar. Sí, sí, sí. O sea, una cosa que dices, ala, eso dio eso en el año 40, ¿no? ¿Te das cuenta los equipos con mística cuando te Y otro hombrecillo muy milanista y opuesto fue Capello. Sí, claro. Capello jugaba, pero claro, era un futbolista más que estimable. Sí, estuvo en la Juve también, Capello, ¿eh? Está bien. Y eso fue... Joder. ¿Y españoles que hayan triunfado en el Milan? Porque ahora está Suso, que el otro día metió 2 goles. Sí, pero... está jugando muy bien. ¿Españoles triunfar españoles? Es que yo no recuerdo. Es un equipo al que no le recuerdo paso de españoles. No, en el Inter, por supuesto, Luis Suárez, pero sí, en el Milan... En por el eso Milan, te digo. No. Porque triunfar españoles en la Sampdoria, en la Roma, tal, no sé qué, siempre ha habido alguna representación española, pero en el Milan es verdad que es un equipo que nunca ha tenido creencia hacia lo español. No. Bueno, pues nada, el Milan. Bonito. Premier League, Manchester 1, Arsenal 1. Mereció más el United. Bueno, mereció ganar con comodidad en el segundo tiempo, le dio un baño, la verdad es que el United. Hay una cosa, bueno, hizo Ander Herrera un partido absolutamente descomunal, haciendo de todo, porque él, a veces que juega de pivote. ¿Tú hiciste algo en Fiore Maldini de Ander Herrera? Estuvimos con él, hicimos una entrevista, y ayer metió la primera parte de la entrevista, que es cuando él. Nace como jugador en los alevines del Zaragoza. Y es preciosa las imágenes. Además hablaba ya como un adulto, es tremendo. Metimos un reportaje precioso ayer en Ander Herrera, que además se nota la inteligencia jugando, hablando, le notas que es una persona que en la cabeza vamos. Sí, sí. Es tipo Mata, en eso es tipo Mata. Sí, es tipo Mata. Sí, por cierto, Mata está jugando muy bien y tiene una estadística tremenda, que es si enfrentamos a los 6 grandes equipos de la Premier, es el mejor número 10 en esos partidos. Es que tiene gol, además. Sí. Es tremendo cómo está Mata. Bueno, digamos que el Arsenal se encontró con el empate muy al final. Jugó muy bien Ander Herrera, con Carrick por detrás.
Y la verdad es que el United jugó para mí un gran partido y mereció ganar sin problema. ¿En Chelsea ganó al Middlesbrough, el equipo de Granca? Sí, ha convertido Conte un equipo impenetrable, el Chelsea. Desde el minuto uno te das cuenta que el equipo tiene una capacidad para manejar el partido. No son partidos brillantes, pero para manejar el partido, y ayer lo hizo otra vez, marcó Diego Costa y jugó a un nivel muy, muy alto. Gran Moses, ¿eh? Es el que falta en la Champions. Y en el City gana el partido y allá Touré, que era el que estaba desfenestrado. Sí, sí. Hay que decir que Touré, no sé si viste ese partido, pero estaba con varios kilos menos, ¿eh? Estaba, sí. O sea, no tenía que ver. Debe tener como 7, 8 kilos menos que en el Bernabéu. Era otro Touré. Entonces, claro, ese Touré, si se cuida físicamente... A mí me contaban, cuando no jugaba, me contaban que los entrenamientos se estaba empeñando a tope al 100%, porque sabía que cualquier día le iban a perdonar con el tema de su representante. Y la verdad es que el City no jugó bien, ¿eh? No jugó bien. Le costó mucho ganar. Estuvo a punto de empatar Conor Wickham muy al final. Tuvo ocasiones el Crystal Palace. Pero bueno, Touré jugó en un doble pivote con Fernandinho y luego De Bruyne ya jugó por delante. O sea que una victoria muy importante, pero muy difícil. El City no termina de estar al 100% en este momento. Tottenham 3, West Ham United 2. Sí, solo destacar un detalle muy interesante, y es que el West Ham está jugando bastante mejor, aunque perdió ese partido por el cambio de defensa de 3. Está poniendo muy de moda la defensa de 3 centrales en muchos equipos. Equipos grandes, equipos no tan grandes. También lo hace el West Ham y también le ha ido bastante bien. Mañana, por ejemplo, solamente lo vamos a ver en el PSV también. Vamos con un detallito de cada país. A ver, por ejemplo, de Italia, del Calcio, lo de Suso con el Milan. Sí, Suso jugó un gran partido. Fue mejor el Inter que el Milan, ¿eh? El Inter cambió el dibujo. Me parece muy interesante comentar esto porque estaba jugando 4-3-3 y lo que hizo fue meter 4-2-3 uno con Kondogbia más atrás, Medel de central y luego metió a Joao Mario por delante. El equipo jugó bastante mejor y el mejor del Milan fue Suso. Suso está jugando en el costado, el zurdo, está jugando en el costado derecho y jugando muy bien. Yo en el Genoa ya me impresionó mucho y al nivel que está, yo estoy convencido que Lopetegui le va a echar un ojo porque es un jugador para tenerle en cuenta tal y como está ahora mismo. Bundesliga. Bueno, la Bundesliga, lo más importante es que el Red Bull Leipzig es líder en solitario. Recién ascendido, con una plantilla que no tiene grandes estrellas. A mí me gusta mucho Forsberg, por ejemplo. Me gusta mucho Keita, el jugador de Guinea. Pero no tiene grandes estrellas y le ganó remontando al Bayern Leverkusen. ¿Cómo se llama el equipo? El Red Bull Leipzig. O sea, está patrocinado por Red Bull, por la marca de, sí, sí, de bebida. Que es austriaca. Que es austriaca. Se llama de otra manera porque no se puede llamar Red Bull. Rasenball. RB. RB, pero vamos. Es Rasenball. Aquí viene Rasenball. Sí, es que es eso. Le han puesto un nombre que tenga RB. Sí, sí. Próximo. Pero vamos, es... ¿Y por qué no se puede llamar Red Bull? Pues me imagino que por el tema del patrocinio. No, tendría que ser. Puede ser, no sé. Pero vamos. ¿Tendrán otro patrocinio que choca en la liga con el nombre? Pero vamos, yo lo repito como un loro, pues se lo oí a Evangelio, porque en realidad Bayer Leverkusen más Bayer no puede ser. Sí, es un poco... Pero bueno, está jugando a un nivel muy alto, un equipo con mucha ambición. El Bayer no está bien, le veremos mañana también y luego le veremos contra el Atleti, pero está... es un juego bastante lento. Pudo empatar, perdió 1-0 con el Dortmund, que insistió ayer con la defensa de tres centrales y no le he podido ver bien el partido. Pero mal el Bayern, flojo el Bayern. El joven de la semana, ¿quién es? Va a ser un austriaco que se llama Luis Schaub, del Rapid Viena. Un zurdo. El otro día le vimos con la Sub-21. A mí me impresionó el otro día que le vi, hice el partido en Movistar Plus, el Austria-Irlanda en Viena. ¿De qué juega? Es un zurdo que juega por la derecha en el medio campo, digamos, pero a pierna cambiada. Digamos un interior, pero no retrasado, sino un poquito más arriba. Juega a un nivel altísimo, pero digamos que más o menos una posición en la que podría jugar James en el Madrid si jugara por la derecha. ¿Saúl? Muy buen jugador. Un Saúl, sí, un Saúl. ¿De Asia? ¿Qué quieres destacar de Asia? Bueno, quiero destacar el partido de ida de la final de la Champions de Asia. Se va a jugar el partido de vuelta, dentro de poco tenemos el Mundialito. En la ida ganó 2-1 el Jeonbuk de Corea al Al-Ain, de mi admirado Omar Abdulrahman, que es un jugador... absolutamente escandaloso. Yo, de verdad que tenéis que verle jugar. O sea, tiene una pierna izquierda. Es un sonó para el español, ¿te acuerdas? Sí, sí, perfecto. Omar Abdulrahman es un el que faltaba. Es un futbolista para disfrutar, de verdad. Es un zurdo con una elegancia a la hora de jugar. Es el mejor jugador de Asia, pero vamos. Pero cuando dices que, diferencia. ¿Y por qué si es tan bueno, por qué no viene? Pues porque gana, creo que son 6 millones netos en Al-Ain. Si el español no llega a eso, sí. Entonces, el español ni la mayoría. Yo creo que eso solo puede ir a un grande, y para un grande, pues tampoco. 6 millones netos. Sí, sí, gana un dineral. Claro. Por cierto, su hermano mayor, que son clavados, exactos, los dos tienen una melena así tremenda. Como tú. Como yo, más o menos, que se llama Mohamed Abdulrahman, juega por detrás, juega Mohamed Abdulrahman de medio centro y Omar Abdulrahman por delante, y los dos son muy buenos. Omar es mucho mejor. Bueno, 2-1 para el Jeonbuk, yo espero que Al-Ain remonte y gane, porque me gustaría... ¿Cuándo es la vuelta? La vuelta es el sábado. Me gustaría... ¿A qué hora? En Emiratos. Creo que es a las 6:30. ¿Vas? 6:30, no. Hora de Emiratos. Lamentable. Hora de no Emiratos. Sé si es la hora de aquí, que no creo. No, hora de Emiratos. Tiene más horas. Estoy viendo en la web de la Al-Ain. Pues aquí será la 1:30 de la tarde, pues, más o menos. Partido interesante para ver. Y veremos si juega el Mundial de Clubes. Me encantaría ver en el Mundial de Clubes. Vale. Dices que vamos a ver la segunda parte de Ander Herrera en Fiebre Maldini, sí, la semana que viene. Sí, y vimos el otro día la primera parte. Hicimos un homenaje a Basiler.
que cumplió 80 años y vemos el mítico partido, que no se acordará, el Alemania-Inglaterra del Mundial del 70. Preguntas de los oyentes, la primera. Buenas noches, Maldini. ¿Cree que la liga italiana está mejor o peor que hace 10 años? ¿Y cree que sí es posible que mejore con la inversión china? Gracias. La liga italiana está peor que hace 10 años, no tengo ninguna duda. Y que si mejorará con la inversión china, pues seguramente sí, porque van a poder traer mejores jugadores. Hola, Maldini. Hola. Para ti, ¿quién es la nueva joven promesa brasileña? Como ejemplo te pongo como fue Neymar en su día con el Santos. Un abrazo. Quizá Dudu, el chico de Palmeiras, que va a ganar la liga ahora, por ejemplo, podría ser uno de ellos, ¿no? También, bueno, Gabriel Jesús ya está en la selección. Quizá Dudu, de Palmeiras. ¿Qué pasa, Maldini? Hola. Cuando vuelva José Lu, ¿crees que Babel puede llegar a ser el nuevo titular del Deportivo de La Coruña? Venga, un saludo, crack. Sí, yo creo que sí, sí puede serlo. José Lu, dice, ¿no? Yo creo que sí puede serlo, sí. No, Babel, Babel no creo. Yo creo que Babel, a mí me ha sorprendido cómo está jugando. Yo creo que deberían quitar el puesto. Buenas noches, Maldini. Muy buenas. El Palermo siempre ha sacado a buenos jugadores. Cavani, Pastore, Odibala, vamos, son prueba de ello. ¿Cree que actualmente tiene algún jugador de ese potencial? Saludo. La verdad es que no tiene así un jugador de ese potencial. Ha vuelto Diamanti, por ejemplo, ya es veterano, el zurdo que estuvo en el West Ham y que estuvo en China precisamente. Pero yo creo que no tiene jugador ya de ese nivel. Buenas noches, Maldini. ¿Por qué tanta diferencia entre el Leicester de la Champions y el Leicester de la Premier? Un abrazo, crack. Bueno, primero porque el grupo de la Champions que le ha tocado ha sido un grupo quizá el más asequible de toda la primera fase, ¿no? Me pongo en Copenhague, etcétera. Y la verdad es que hay más nivel en la parte alta de la Premier que en ese grupo. Yo creo que está haciendo una gran Champions, pero difícilmente pueda pasar de octavos el Leicester. Está mucho peor que la temporada pasada el Leicester. Oye, ¿te puedo pedir el partido ese del Sporting contra el Milán? Sí, lo tengo. ¿Lo tienes? Lo tengo, tengo el de Leche. No, quiero el del Molinón. Es que ese partido no fue televisado, yo creo que no fue televisado. De hecho, me lo han pedido. Hay un chico en Twitter, que siempre nos escucha, que tiene un archivo muy bueno del Sporting de Gijón, y me lo pidió alguna vez porque él no lo tiene. Yo creo que ese partido no fue televisado, ni siquiera en Italia. Ni siquiera en Italia. Igual en Italia se dio un resumen, era la primera ronda, yo creo, la segunda ronda. O sea que tampoco estaban todos los partidos. No, yo creo que era la primera. Entonces, ahora se televisa todo, pero entonces, ¿se acuerda? Es probable que no fuera. No se televisaban todos los partidos. O sea, primera ronda de UEFA igual ni lo daban. Ya. Gracias, Maldini. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Un placer. Gracias, Guas. Adiós, querido. Hasta luego. Ahora sí, Paco, ya escuchas lo que queda en el coche. Vamos a cerrar este partidazo. Juanma Castaño. El partidazo. COPE. Estar informado. Sigue la tensión. Sigue la Liga de Campeones.